Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo, la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y pues, buenas noches, esto ya es el horror de la noche, de esta noche. Muchísimas gracias, te pido luz. Claro que sí, gracias. Espero que nos acompañen en la petición de luz, terminación del teléfono 0082. Gracias. Hay un audio que me hicieron el enorme favor de hacerme llegar. Déjenmelo. Lo localizo para poderlo compartir con ustedes y que lo escuchemos. Ya se pueden comunicar si es que así lo desean. Ya pueden establecer contacto y aquí los esperamos. Hola Flavio, buenas noches. Aquí reportándome. Te quiero contar algo que pasó hace aproximadamente un año y medio, dos. Yo trabajo de vigilante y en uno de los cotos, habían reportado que andaba un carro adentro, pues ahí merodeando, que supuestamente estaba ahí revisando los vehículos que estaban estacionados. Vamos mi compañero y yo a buscar el famoso carro que no vimos. Y ya nos dicen, no, pues llegó al número tal. Nos dirigimos directamente al domicilio. Sí se veía luz, era como la 1:00 a.m. Se veía luz. Y llegamos y tocó la puerta. No, pues nada. Se veía una luz que estaba prendida a un lado de la puerta de la entrada. Yo supuse que era un baño. Y mi compañero grita, pues fuerte, ¿verdad? Buenos días. Y le digo que hablara más grito porque iba a despertar a todo mundo. A un lado del domicilio estaba como un área común, así como un parquecito, un jardín. Me asomo y veo al fondo una luz encendida y una ventana. Me asomo y veo cuatro personas. Eran tres mujeres y un hombre. Me regreso y le digo a mi compañero, no, pues están ahí al fondo. Yo supuse, por eso no nos escuchan. Vuelvo a tocar la luz de lo que se supone en el baño. Sigue encendida. Y le digo a mi compañero, le digo, más bien están esperando a salir del baño para abrir. Pero, o sea, no sé, escuchaba el clásico van o quién o algo, ¿no? ¿No? Nadie decía nada. Mi compañero vuelve a gritar, buenos días. Entonces ya se ve que se escucha que le bajan al retrete. Se escucha que abren la llave del lavabo y apagan la luz. Pero nunca se escucha que abran y cierren la puerta. Entonces ya nos hicimos así como que, ¿qué pasó, verdad? Como que no nos querían abrir. Y mi compañero vuelve a tocar ya más fuerte, ¿verdad? Entonces ya se escucha de alguien la voz de una mujer. ¡Van! Cuando sale la persona, pues ya le preguntamos el problema, le comentamos. Nos dijo que no había tal vehículo. Que estaba ella con sus hermanas y un cuñado. Pues ya no te hago el cuento largo. Le decimos a la señora, a la dueña de la casa,
No, mire, es que llegamos, tocamos, pero estaba la luz prendida. Y se puso así como, ¿cómo que estaba prendida si no había nadie? Sí, estaba prendida, se escuchó que le bajaron al retrete, abrieron la llave del lavabo, apagaron la luz, pero nunca se escuchó que entraron y salieron. No, no me diga eso, la señora muy asustada. Es que yo estoy sola, mi esposo está trabajando, y ahorita mi cuñado y mis hermanas se van y yo me voy a quedar sola. Pues total, nos hizo pasarnos al domicilio a checar que no hubiera alguien que se les haya metido. Entonces la señora como que no nos creía el hecho de que estaba la luz prendida. Y le digo, me supongo que es el baño. Me dice, sí. Le dije, mire, ahorita la luz está apagada. Sin que usted me diga, o que sin que prenda la luz. Le digo, la luz es de, como de esos focos de los antiguos, de los incandescentes. No, así como que se quedó así pasmada. Pues al final de cuentas nos retiramos, pues ya no supimos qué pasó. Pero de que nos pasó eso y que la señora no nos la creyó, así fue, Flavio. ¿Cómo ves? Esto es allá en los cotos del lado poniente de la ciudad, allá por el lado de Loma Bonita. Saludos. Fíjate que una ocasión me platicó un vigilante que eran edificios, no eran cotos, no era así como tú lo defines. Eran edificios y de pronto en un edificio fallece una persona. Ya pasan los días, la esposa, ahora viuda, pues se va a pasar unos días con su papá, su familia, su mamá, sus hermanas. Y a la par, ya cuando ella decide volver al edificio, ya después de el novenario y todo lo que conlleva la muerte de un ser querido, regresan a la casa. Venía acompañándola su papá, también venía obviamente sus hijos, y llegan a la casa, repito, departamentos, y de pronto se oye mucho ruido adentro del departamento. Ellos iban llegando y van a abrir, ya no abrieron porque se veía que alguien estaba adentro, que habían prendido la licuadora, que la tele, que el estéreo, que, o sea, así. Alguno de los hijos corre con el vigilante. Oye, ¿sabes qué? Por favor, acompáñanos, fíjate que se metieron ahí al departamento y pues se oye el trajín y nosotros estamos completamente seguros que el depa estaba solo. ¿Ya viste lo que pasó con mi papá? Sí, sí, claro, vamos. Y el vigilante ya había puesto por medio del radio de anteaviso, ya había dado parte a los superiores. No sé si, es más, ofrezco una disculpa, no sé si anteaviso esté correcto, pero bueno, ya les había avisado a sus superiores que algo estaba pasando en el departamento X del edificio tal. Llegan y entonces, a ver, préstame la llave, señora, yo. Y el papá de la señora, pues, no era un muchacho, ¿verdad? Era una persona mayor, entonces le hablan al vigilante. Él ya tolete en la mano, la lámpara y lo que quieran. Abren la puerta y se meten, y sí, efectivamente, estaba la tele prendida, estaba el estéreo prendido, estaba la licuadora, el refrigerador abierto, estaba hasta la lavadora jalando, pero el departamento estaba solo, total y completamente solo. Entonces la pregunta, ¿quién hizo esa actividad? Si es, estas personas estaban fuera desde que murió el patriarca de esa familia. ¿Quién pudo haberse metido? Si son departamentos, y obviamente, pues no es tan fácil entrar y salir en departamentos de edificios. Se quedó la familia espantada, ¿eh? Hola, Flavio, ¿por qué la muerte, o sea, la santa muerte, como le dice la gente, por qué tiene el mismo poder de Dios, o sea, como de conceder un milagro? Espero me puedas aclarar mi duda, gracias. Mira, a lo mejor mi respuesta no llena tus expectativas, pero algo que he aprendido es que a veces las cosas funcionan
trabajan, se mueven en relación a la persona. Hay un ejemplo que yo creo que va a ser muy, muy, muy claro en este sentido. Lo he utilizado en varias ocasiones. No es de la imagen de la muerte, del santo fulano, perengano, la virgen mangana o no. Mira, un cerillo. ¿Es peligroso un cerillo? Te pregunto. Es más, les pregunto a todos los que están ahí enfrente de la bocina. ¿Un cerillo es peligroso? Y a lo mejor en esta parte del auditorio levanta la mano a alguien y dice, es que un cerillo, mira, yo soy panadero, el cerillo sirve para prender el quemador que hace que se caliente el horno en el cual yo voy a cocinar, a preparar mis panes. Y luego acá levanta la mano, yo soy cocinero y mi cerillo, el mismo cerillo, sirve para prender la estufa, la hornilla de la estufa y poder cocinar las cosas que me piden en el restaurante. A lo mejor son pasteles, a lo mejor son sopas, quizá caldos, pero todo empieza con un cerillo que prende ese fuego. Y luego otro por allá dice, mira, yo soy fontanero y entonces yo tengo que soldar los tubos y ese trabajo lo hago prendiendo mi soplete y lo ocupo un cerillo. Pero luego levanta la mano uno y dice, mira, yo tengo un trastorno mental, a mí me encanta ver el fuego y lo que puedo lo prendo, ¿eh? Ya he prendido sillones, ya quemé las cosas de la casa 2 veces, vivo nada más con cojines o con banquitos o con botes volteados porque ya no tengo muebles, todos los quemé, pero me encanta ver, o sea, un piromaníaco. Y luego allá hay otra persona que dice, mira, yo el fuego de mi mecha lo prendo con un cerillo y esa mecha es de una bomba y yo pongo explosivos porque trabajo en una minería y ocupo un cerillo. O sea, me explico ya con todo este choro mareador a lo que voy. O sea, lo que funciona no es tanto el objeto, sino la fe que tú le pones al objeto, la intención que tú le pones. Un cuchillo es peligroso, y volvemos, un carnicero dice, es una herramienta de trabajo que yo ocupo para cortar, y tengo este que es para deshuesar, este para bistec, este me sirve para cortar como machete, ¿no? Huesos, y porque necesito vender costillas de puerco, o vender el pollo, lo que sea. O sea, un cuchillo no es peligroso. Luego, ¿qué tal si lo agarra otra persona el cuchillo y dice, no, Flavio, es que un cuchillo es delicioso porque con eso corto el pastel cada que cumplo años. No es peligroso el cuchillo. Luego una señora me dice, no, yo con el cuchillo, mira, pico el cilantro, la cebolla, el jitomate y hago un exquisito pico de gallo. Un cuchillo no es peligroso. Pero el mismo cuchillo lo agarra un asesino y ¿para qué te cuento? No los que va a decir. Entonces, no es tanto el objeto en sí, sino la fe o la intención que tú pones en él. ¿Por qué la imagen de la Virgen, del chorrito o del santo del zapato tiene fuerza? Por la fe que tú le impregnas. La que trabaja es tu fe. ¿Por qué los sacerdotes son capaces de realizar exorcismos? Por la fe que tienen. Hacen oración, sí, y la misma oración que hace el sacerdote la puede hacer Flavio, o la puede hacer aquel o aquella. Y quizá no funciona por el tamaño de la fe. Me explico. Ese es el punto que tú debes comprender. No es tanto la imagen a la que tú veneres, sino la cantidad de fe que tú le pongas en ella. Que quede claro. He utilizado, a lo mejor no la escuchaste esa ocasión, pero te lo digo en esta noche, y es, he utilizado este ejemplo por años. Una piedra. Resulta que a mí me cae mal esa persona que está ahí enfrente, la de camisa verde, esa mera.
Y cada que veo a esa persona, ¡ay!, se me revuelve el hígado y la tripa me truena. Y lo que quieras, ¿no? Pero con esta piedra, cuando lo tenga cerca, se la voy a aventar y mira, en la pura cabezota le voy a dar con esta piedra. Y cada que yo pienso en esa persona, me aprieto más la mano porque ahí tengo la piedra. Llega el día en que esa piedra está tan cargada de mi fuerza, de mi mala vibra, de mi energía negativa, que veo a la persona y ¡cuás! Y así como yo lo esperaba, así sucede el daño. Pero no es tanto la piedra, es la enorme cantidad de energía, de mala vibra, de mala leche que yo le puse a la piedra, al objeto en sí. No perdamos de vista eso. Si ustedes le tienen fe a la Virgen del Radiador, órale, o al santo de adelante. Es su fe la que va a funcionar. Por eso es bueno que tengan fe en algo. Y esa fe se convierte, díganme ustedes si no, obviamente, en un objeto teológico, algo dogmático, vale, de acuerdo, pero también se convierte en confianza, en amistad, en amor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar. Bueno. Buenas noches, bienvenido, gracias por llamar. Sí, Flavio. Mande. Buenas noches. Buenas noches. Mire, como ayuda, estoy oyendo su programa. Gracias. Para la persona esta que dice de la muerte, pues yo tengo una experiencia que me pasó en mi familia con una de mis hijas. Ojalá y pudiera ayudarle. Sucede que, para no alargarme mucho, esta niña tenía 16 años, le pegó cáncer, leucemia, etcétera. Entonces, pues se da cuenta que internada en el seguro, bueno, se murió, otras palabras. Entonces, a lo que voy, ella como unos 2 o 3, qué sé yo, meses antes de morir, ella me dice, papá, es que vino el Señor de la Misericordia a visitarme. Y me dijo, ella se llama Moni, Moni, ya es hora de que te vayas, Moni. Me mandó mi papá, mi padre. Luego pasa otro mes y me dice lo mismo, papá, vino el Señor de la Misericordia a visitarme, y mire, se le salen sus lágrimas, donde me dice, Moni, yo no quiero llevarte, pero mi padre ya me lo ordenó que ya es tu tiempo. Entonces, ojalá y que sea una reflexión, ojalá y que le ayude, que el jefe es el jefe. Entonces, nomás quería pasarle ese que nos pasó a mí, a mi familia, en vivo y a todo color con nuestra hija, ¿verdad? Para que vea quién es el mero mero, quién manda y todo. Ese era mi comentario, Pablo. Qué triste, qué triste su ejemplo, y le agradezco mucho. Sí, gracias, que estás bonito, cuídese mucho, que Dios me lo ayude. Igualmente, gracias, que esté bien. Ah, qué triste. Conozco una personita que está luchando en este momento contra esa enfermedad. Y conozco a alguien que luchó y le ganó. Y ya creció y ahí anda y ya tiene familia y se casó. Y pues bueno, qué triste historia. Buenas noches, Flavio. Te comparto un relato que me comentó una religiosa. Esto sucedió en un retiro al cual yo fui en el año 2010, en Encarnación de Díaz, Jalisco, La Chona. La religiosa se fue de misiones al estado de Chiapas en el 2006. En Pascua Juvenil hubo una jovencita que fue a esa Pascua en la Sierra de Chiapas. Ella fue a esa Pascua, esa joven se empezó a sentir muy rara ahí. Sucedió que ella tuvo una posesión. Cuando el sacerdote expuso al Santísimo, la mujer con voz fuerte empezó a gritar actos de blasfemia hacia el Santísimo. Cuando el sacerdote vio esto, no dudó. Se acerca, le impone el Santísimo Sacramento a la mujer. Ella entra en shock. Al final tuvo su liberación. Posteriormente, ella empezó a soltar llanto. Muchos jóvenes vivieron esa experiencia que nunca se había visto antes. El video incluso está en redes sociales, por si alguna persona lo quisiera ver, pero no recuerdo el nombre de ese video. La religiosa que nos platicó fue una experiencia muy rara que tocó vivir, y ese relato te lo comparto. Muchas gracias. Fíjate que hace tiempo me comentó una amiga que también está muy metida en esto
de la religión. Fue a un retiro, no fue aquí en Aguascalientes. Eran de aquí de Aguascalientes, pero no fue aquí. Fue, no sé, Morelos, Estado de México, no sé. Llegaron a un lugar que me parece que era un convento de hermanas religiosas. Y dice, bueno, yo estaba encargada de la cocina. Éramos tantas personas en total de Aguascalientes, íbamos tantas, por decir algún ejemplo, éramos 150 personas en total de Aguascalientes, íbamos 30 de, y empezó a enunciar, ¿no?, los estados de los que iba la gente. Y bueno, dice que pues, ella se tenía que levantar muy temprano para ir a la cocina. Estaba asignada al área de cocina junto con, no sé, otras 4 o 5 personas, y entre esas 4 o 5 personas preparaban la comida para todos. Entonces dice, si por decir algo el desayuno se preparaba, perdón, se entregaba, o sea, se invitaba a que los comensales llegaran a las de 7 de la mañana a 8 para empezar a hacer los ejercicios espirituales y la oración y lo que sea, nosotros debíamos estar en pie ya a las 3:30, 4 de la mañana para empezar a trabajar y acabar para antes de la hora en que llegara la gente. Entonces yo me levanto y pues adormilada, toda, con el cansancio y etcétera, etcétera. Ahí voy caminando los pasillos, llega al área de la cocina y sin entrar a la cocina justamente, escucha el trajín y las cazuelas. Dice, ah, ya me ganaron, ya están seguramente lavando para empezar a preparar y hay que llenar agua y hervir y calentar y poner y el café y qué sé yo. Bueno, pues, aunque sea tarde, pero yo vengo a ayudar. Abre, empuja la puerta de la cocina, abre la puerta, entra. ¡Oh, sorpresa! Estaba a oscuras. Pero al momento en que esta persona entró a la cocina, todo ese trajín, todo ese aventadero y golpeadero, y silencio. Prende la luz. ¡Ay, nanita! Estaba solo. Y fue también en un retiro para estas fechas. Flavio, quiero mis pases para ver a Zamora. Yo escucho la ranchera 161. Soy aquí de Villa de Nuestra Señora de la Estación. Me llamo Blanca Lombreza Ojato. Gracias. Salió el efecto. Perdón. Flavio, ojalá y el programa durara 2 horas. Flavio, hace tiempo tenías una muñeca en observación. ¿Qué pasó con ella? Te escuchamos en Valle Redondo. ¿Sigue ahí? ¿Y no ha pasado nada? La historia que ustedes que te pidieron ayer en la noche es la mujer que entra aquí al fraccionamiento de Santa Paulina. Se ve que viene bajando desde el Oxxo al Santa Paulina, pero no se le ve la mitad de abajo, nomás se le ve la mitad del rostro para arriba. Y también ahí en los cuartos se ve una mujer con un niño, sale ahí de la hacienda a los cuartos para afuera. Pues nomás esos dos, y las de la moto y el del carro. No sé si esos, porque en la carretera Paso Blanco se ve un ataúd que se aparece en la carretera. Ataúd viejo. No sé si era de esos historias. Oye, Flavio, también uno que te iba a contar, que ya se apareció otra vez el pajarraco, el otro en la madrugada, aquí frente a Santa Paulina, venía del norte hacia el sur. Se vio el pajarraco. Fíjate que ayer incluso me estaban enviando un mensaje, fue allá prácticamente al final del programa, donde decía que si no tenía historias, anécdotas del ser alado recientes. Flavio, ¿me puedes pasar el enlace del Face? Déjame, cómo no, te lo hago llegar con todo gusto. Y mientras, si ustedes tienen conocimiento alguna historia de el ser alado que nos puedan y nos quieran compartir. En la página hay una publicación que se hizo. Déjame te digo. Fue el 27 de marzo, el 27 de marzo más o menos, cuando se hizo la publicación de un ser alado que fue captado en Veracruz.
Ojalá y pudieran entrar a la página, lo vieran y pues den su opinión. Te quiero contar algo. Tenemos a mi mamá en la casa del abuelo del Encino. Ya tiene 89 años. Ya no se levanta, la atienden en cama porque ya no camina. Cada vez que voy a verla me dice que le avientan papeles y papeles. Su cama está pegada a la pared frente a la puerta y del lado izquierdo está la ventana. Le digo yo que es el reflejo, lo que ve, que nadie le avienta papeles, y me dice, en la noche, ¿cómo crees? Si yo los veo, son papeles. Hoy le dijo a mi hermana que hay una persona a su lado derecho, pero solo está a la pared. ¿Tú crees que los ancianos vean cosas que nosotros no podemos ver? Ay, me haces una pregunta que me duele que me la hagas, pero te diré sí y no. ¿Por qué sí? Mira, en la familia de un servidor, obviamente, como todos ustedes, yo también... En mi familia, cuando yo nací, había personas mayores y había personas que llegaron después que yo. Esto es, personas menores a mí. Eso es normal y no da miedo para nada. Entre esas personas mayores estaba una de mis dos abuelas, que, vamos, al momento en que yo la conocí lúcida, la conocí, sí, ya entrada en años, pero totalmente hábil, solvente, capaz, autosuficiente en muchas cosas, una persona normal. Ya con el tiempo, pues la edad la fue venciendo, el cansancio, las fuerzas la fueron abandonando, etcétera, 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 hasta el momento en que ya no se podía poner en pie. Y empezamos a notar que sus pláticas ya no eran tan fluidas como eran años atrás. Empezamos a notar que de pronto platicaba de cosas que no eran muy razonables, muy lógicas, por decirlo. Yo les dije, o les diría a ustedes, oigan, ¿y el camión que está aquí afuera de la cabina, qué necesita, oye, qué quiere, o por qué, ustedes qué piensan? Obviamente, pues ustedes ni están viendo el camión porque pues es radio. Y si hay alguien que dijera, oye, déjame, voy a ver el camión que dice Flavio que está allá afuera, vienen y se dan cuenta de que no hay tal camión. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Así le pasó a ella. Empezó a hablar de cosas que no eran reales. Y nos dimos cuenta que su cerebro ya no estaba funcionando bien. Supuse... Uno podría ser demencia senil, anteriormente así le llamaban, ahora creo que le llaman Alzheimer. Pero a final de cuentas se vuelve una incapacidad de tener un control consciente de los pensamientos y el funcionamiento mental de la persona normal. Y empezamos a notar que ya no funcionaba como antes. Yo supuse que le estaba faltando irrigación sanguínea a su cerebro, que como les digo, bien pudo haber sido ya la misma falla por la edad. Demencia senil, les acabo de mencionar. Pero llegó un momento en que, y esa vez sí me asustó, yo estaba chico relativamente, y me volteaba a ver, y me empezó a decir nombres de otras personas que no soy yo. Un ejemplo, volteaba y me decía, oye, Juan Carlos, quítate de ahí, que va a pasar tu abuelo. Cuando me cambia el nombre, me desconcierta, pero cuando me dice que lo estaba viendo, sí me dio miedo. En particular, me acuerdo que, pues ahí estábamos, voltea y me dice otro nombre de persona, ya no era, dejé de ser Flavio para ella, no sé a quién veía, pero me dice otro nombre y me dice, quítate de ahí que se va a sentar tu abuelo. Nunca se me ha olvidado esa frase. Estaba una de mis tías presente y le dicen a mi abuela, ¿y cómo es mi abuelo? Y voltea a mi abuela a ver a mi pariente y le dice, es pequeño, es chiquito, parece un muñeco. Yo no vi nada, pero me dio mucho un escozor feo, no fue agradable.
Vuelvo a decir, posiblemente ya su cerebro no estaba trabajando bien, pero cuando ella mencionaba que alguien llegaba ahí, pasaban detallitos, olores, cambiaba la temperatura, los muebles crujían como si alguien en realidad se hubiera sentado, y eso sí me daba más miedo. ¿Podría ella estar viendo a alguien? Sí, es factible, es posible, claro. ¿Podría solamente en su imaginación ver personas irreales, ya perdida la lucidez? Podría ser, pero no tengo ningún parámetro, ninguna forma de decirle, ¿saben qué? Yo le hice el examen de psicológico de perengano de tal o de mangana de tal, y sí resultó que tenía un problema de tal forma, de tal, ta, 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 ta. O sea, pues no tengo esa información. No puedo comprobarlo. Vi cosas que hasta la fecha, después de tantos años, no puedo aclararles. Ven, presienten, quién lo sabe. Aunque te escondas, aunque huyas, no podrás alejarte. Sigues aquí, estás en el horror de la noche. Y déjame ver, buenas noches. Hola, buenas noches, Flavio. Buenas, gracias por llamar, bienvenido. Quería platicarte una anécdota de cuando estuve internado ahí en el Seguro Social en la Clínica 2. En la 2, ajá. Sí, mira, yo hace 2 años estuve internado y estuve muy grave y en las noches le preguntaba yo a mi mamá cuando se quedaba cuidándome que ese gato negro que pasaba, que por dónde se metía, y mi mamá me decía que no había ningún gato, pero yo lo llegué a ver, no recuerdo bien si fueron 2 o 3 veces. Y pues no hay posibilidad de que pasen gatos. Exactamente, porque en la zona donde estamos internados es en el segundo piso y está todo sellado, pues no hay por dónde entren gatos, y tengo, pero yo lo veía que pasaba. Ajá. Del lado del baño hacia los otros, como para el otro baño, porque había baños de los dos lados, pero no, pues no, la verdad no, mis familiares me decían que no había gatos y yo lo veía. ¿Y luego qué pasó? Pues nada más eso que te digo, que yo lo veía que pasaba. Sí. Pasaba por en medio de las camillas y también me comentaron que en el área cerca de donde está la entrada a las hemodiálisis les ha tocado escuchar cuando están dormidos, porque cuando entramos a hemodiálisis tardamos 3 horas en el tratamiento, que los familiares que se quedan a cuidarnos ahí se tienen que esperar en la sala o en los consultorios del módulo 3, le dicen. Ajá, sí. Y escuchan susurros de personas cuando están dormidas. Oyen que hablan, pero no entienden lo que dicen. ¿Y qué sería? ¿Medicamentos? ¿Sería esencias espirituales o sería efectos de la anestesia? Yo la verdad de lo mío no sé si sea cuestión de los medicamentos que me dieron. Pero te digo, yo claramente veía al gato que pasaba y se me hacía raro, porque te digo, no, nunca nunca vi nada más que la vez que te platiqué que iba en el taxi trabajando y vi al niño ahí cerca del Tecnológico en la salida a San Luis. Sí, sí. No sé si recuerdas. Ajá. Es la única vez que llegué a ver algo, pero de ayer más nunca. Y te digo, y sí estuve muy muy grave y veía ese gato, no sé si sea una señal
o simplemente cuestión de los medicamentos, como dices tú, la anestesia o algo así por el estilo, porque sí estuve muy grave. Claro, digo, porque seguramente si hubiese un gato, pues no sería el único, ¿no? Incluso, independientemente de doctores o enfermeras, los familiares que lo estaban cuidando lo hubieran visto. Pero pues, ¿sí? No suena razonable el pensar un gato ahí en el hospital. Digo, yo cuidé a mi señor padre en la 1 y pues pensar que ande un gato ahí, pues no. Sí, no, es muy difícil. No. Sí, es muy difícil. Pues era todo lo que te quería comentar, Flavio. Muchas gracias. Qué amable. Queda la duda y le agradezco su comentario. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. No, es que no le hallo. Realmente no. Flavio, a mí me quitaron mi matriz. Y yo veía tarántulas bajar por la pared. Inclusive le decía a mi marido. Pero obviamente no había nadie. No había nada. Solamente éramos mi marido y yo en la habitación. Lo mío fue por el medicamento. En el caso de gracias por su comentario. En el caso de esta persona, si reconoces el medicamento. Yo pensaría que con este caballero también fue el medicamento. Porque no suena, no me checa. Vamos. ¿Cuántas personas que están ahí enfrente de la bocina trabajaron o trabajan en la 2, en la 1 o trabajan en otro hospital y pues saben que tener un gato donde estén los enfermos, pues no? Buenas noches. Sí, buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Oye, Flavio, bueno, fíjate, estamos reunidos aquí con mi hermana y estamos escuchando tu programa. Gracias. ¿Te podría contar una historia? Por favor, claro. Sí, mira. Antes, mi papá trabajaba en una mueblería. Ya. Y él tenía la ruta acá por Jesús María. Y nosotros vivíamos aquí en Esmiñeros, aquí por el puertecito. Ajá. Entonces, mi papá terminaba la ruta aquí en Puesta del Sol, creo que se llama, ahí en Jesús María, donde está el rastro. Sí, no sé si ubiques ahí. Sí, claro, sí. La cuesta se llama. Ajá. Y hazte cuenta que nosotros agarrábamos un camino que empezaba ahí en la cuesta y cruzaba por los Vázquez y salía aquí por Paseos de Aguascalientes, Paso Blanco. Ya. Entonces, hazte cuenta que cada vez que pasábamos por ahí, cada vez nos tocaba ver varias cosas. A veces se juntaban, todo lo que se veía, se juntaba en una noche. Por ejemplo, hazte cuenta que de ahí de los Vázquez, donde empezaba el río, a veces cuando iba corriendo agua, nosotros nos montamos en una moto, pasábamos el río con cuidado, pero haz de cuenta que donde está el río va subiendo y hay un árbol que hasta parece como si lo hubieran hecho adrede, pero parece un asiento, o sea, una de las ramas hace como un asiento y lo demás del tronco hace como un respaldo, pero ya es un árbol grande, es un, ¿cómo se dice? Pues es un árbol grande, de esos que son, que huelen mucho, un pirul. Ajá. Y cuando pasábamos, porque pasábamos noches, ya te estoy hablando que a veces regresábamos a las 11 de la noche, a dar de cuenta que en el tronco estaba un señor, pues ya grande, ya de una edad grande, pero siempre estaba fumando, claro. Pero haz de cuenta que tú lo veías de una distancia aproximada de unos 20 metros, 30 metros, y ya cuando te arrimabas a unos 5 o 10 metros, el señor ya no estaba. Pero a los 20 metros se veía que el cigarro, la lumbre del cigarro, uh-huh, estaba prendida. O sea, todo oscuro, una luz de un cigarro, y es notable. Y ya nos emparejábamos al árbol y ya no había nada. Para eso, casi siempre estaba enlodado ahí. O sea, no podías pasarlo rápido, Flavio. Entonces, haz de cuenta que nosotros íbamos en la moto esquivando el lodo y, pues, entre el lodo y todo. Y arriba de los árboles, de los pirules, haz de cuenta que en las copas, pues, se juntan las copas y se hacen como unos arcos, pero es un arco natural. Todo el camino, digamos, unos 100 metros arriba de los árboles, se escuchaban, iban corriendo,
que se movían la rama y que aparte se iban riendo. Vos haz de cuenta que ya pasábamos ese pedazo y hay una casa que nosotros le decíamos la casa del burrito, porque siempre había un burrito ahí amarrado. Y ya es la única parte donde había un foco. Ajá. Pues ya llegábamos al foco y ya pasábamos la luz y haz de cuenta que hay una, llegas como a un crucero, pero es terracería, y hay unas casas que están caídas, que son de adobe. Entonces ya nosotros nos incorporamos hacia la izquierda, pero lo que se nos hacía raro es que en una casa que tenía las traves ya caídas, las paredes caídas, casi siempre era que cuando pasábamos estaba una señora en una fogata, y nosotros pensábamos que era una fogata hasta un día que mi papá le dio un poco más quedito y no era una fogata, Flavio. La lumbre no salía de ningún, como que de ninguna madera, de ningún papel, sino que la lumbre salía directamente del suelo, de un piso sólido. Ajá. La lumbre se quedaba así en la, salía como salía del suelo, pero haz de cuenta que cuando veías a la lumbre se movía por el suelo, o sea, corría, digámoslo así, la lumbre corría por la casa, pero no había nada que se quemara. O sea, se pudo haber quemado muchas cosas, pero nunca se prendió. Pero por lo regular, siempre había una viejita ahí en la casa ahí, en la lumbre. Sí. Cuando nos tocó ver que la lumbre se movió, esa vez no estaba la viejita. Pero no, haz de cuenta que no era una lumbre de, ¿cómo te diré? Una lumbre normal, de como cuando se quema una hierba. Haz de cuenta que estabas viendo un soplete, una lumbre así delgadita, pero, o sea, era muy visible. Y haz de cuenta que ya nosotros ya nos subíamos a las casitas que hay ahí, y a partir de lo que viene siendo Paso Blanco hacia Paseos, ahí ya nos correteaban, pero nos correteaban las lechuzas en la moto. Ajá. A mi papá, por ejemplo, las lechuzas le pegaban con las uñas en el casco. Y ya, pues ya llegábamos nosotros a nuestra casa y llegábamos bien asustados. Pero, por ejemplo, nosotros lo hacíamos por cortar camino, para no regresarnos hasta Tercer Anillo y regresarnos hasta la 45. Uh-huh. Y pues todavía dejamos mucho tiempo pasando por ahí y volvimos a subir. Y platicando con la gente, lo que nos platicaban, nos contaban muchas historias muy parecidas. Te decía ahí que había brujas y que iban y hacían brujería. Así físicamente, te digo, nada más al viejito y a la señora que estaba en la casa, nos tocaba verlo. Pero lo que escuchábamos en los árboles nunca lo alcanzamos a ver, porque en realidad estaba muy oscuro, no había nada de casa y no había nada de luz. Y esto a nosotros nos pasaba, para Flavio, ¿cómo ves? Energía, manejo de energía fuerte ahí, pues, por lo que entiendo, ¿no? Pues sí, te contaban muchas cosas ahí en los bajes, pero ya la misma gente como que se acostumbra, se les hace muy normal y lo ven como algo cotidiano. Ajá. Te digo, pero todo ese camino lo tenemos nosotros bien comprobado que está lleno de energía. Bueno, Flavio, era todo lo que te queríamos contar, Flavio. Te agradezco infinitamente, gracias. Sí. Bueno, gracias. La línea telefónica es de ustedes, 449-918-1061. Saludos a ti y a tu equipo de radio. Gracias por el excelente programa. Saludos a todos en Aguascalientes y en todo el país, desde el norte del DF. Soy Daniel desde Tlalnepantla. Gracias y buenas noches. Mándame un saludo. Me llamo Heriberto Pérez Macías. Siempre escucho tu programa. ¿Puedes contar una historia del Cerro de los Gallos? Déjame, hago memoria de allá. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Sobre el tema de las personas mayores, también está comprobado clínicamente que, sobre todo en etapas ya mayores,
si comúnmente, en la mayoría de los casos, este tipo de personas tiene tratamiento para, pues, para alguna enfermedad crónica, etcétera, etcétera. Entonces también el consumo de ciertos medicamentos, incluso por muy comunes que sean, está comprobado que en esa etapa también puede provocar alucinaciones, pues sí, demencia senil tal cual, ¿no? Entonces, en ocasiones el efecto secundario de los medicamentos suele tornarse en ese sentido en las personas mayores. Y más si podríamos decir que son 3 o 4 medicamentos, pues casi es un hecho que el medicamento es el que está provocando eso. Gracias, ahí como dato. Saludos. Gracias. El medicamento o el cerebro, ¿no? ¿Han conocido personas que tengan familiares con el problema? Anteriormente era conocido como demencia senil. Hoy le cambian el nombre. Al final de cuentas, creo, no sé ustedes lo que opinen, pero creo que viene a ser lo mismo. La pérdida de la memoria, la capacidad mental de la persona, ¿no? El Alzheimer, como le llaman ahora. Pero al final de cuentas, se pierden muchas capacidades. Flavio, mi suegra, ya en edad avanzada, ve y habla con un niño. Lo llama y pregunta a los demás de quién es ese niño. Imagina la sensación de escalofrío de la gente al decirle que no hay nadie. Ella se enoja porque dice que no está loca. Saludos y luz para ella. Ella ya está en el fin de su camino. Entiendo que el nombre que me das es el de la persona. Fíjate que hace años me habló una señora aquí al programa. Y me acuerdo que decía que ella veía una niña. Y yo le decía, ¿y la niña? Dice, pues, es que yo vivo en la casa, vivo sola, y la niña me despierta y me habla hasta que yo me despierto. A veces yo ni quiero, ¿no? Y yo le digo que ya se calme, que me deje dormir, y la niña insiste hasta que me hace de que despierte. Dice, pero yo estoy sola, yo vivo sola en mi casa. Vecinos, le pregunto, oiga, vecinos, que no. O sea, no hay alguien en la casa que tenga, vamos, una niña que se me vaya a meter al cuarto, pero sobre todo en la madrugada, como para despertarla. ¿En dónde vive, señora? En Casablanca. Me acuerdo mucho de aquel relato en Casablanca. Bueno, también te iba a contar del camionazo del que iba para Chalma, que iba, salieron de aquí Jesús María. Me la contaron que el autobús estaba en un corralón viejo aquí en el mismo Jesús María. Pero dicen que se oían muchos ruidos, gritos, lamentos. Y el velador que me dijo, dicen que la asustaron varias veces. Ahora el autobús lo sacaron de ahí donde estaba, ya se lo llevaron a otro lado, ya no está ahí. Y también en el panteón nuevo de Jesús María, en el paseo 47, dicen que habla la tumba de la familia que se mató en el camionazo, las familias. Uy. Y dicen que habla la tumba. Fíjate que hace años me platicaron, tal vez ustedes no se acuerdan, hubo una avioneta que se cayó acá para el lado de la salida Calvillo, al lado poniente, la 70 poniente, por allá, por gracias a Dios, por allá, no es, sí es gracias a Dios. La avioneta, bueno, los restos de la avioneta los llevan a una finca, una casa, y ahí los dejan en el corral. La señora de la casa decía que las vacas, en el lugar donde tenían, no se arrimaban a las láminas, lo que quedaba de la avioneta.
se escabullían, se retiraban de las láminas, y que en el corral era muy frecuente que se oyeran gritos. Se oían gritos en el corral. Y sacan las láminas de la avioneta, de lo que quedó de la avioneta, santo remedio, ¿eh? Petición de luz. Vamos con otra grabación, otro audio. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Buenas noches. Mira, te mando esas dos fotografías para que las cheques. Ahí te va la historia, mira. Fue cuando empezaba la pandemia, ayer en el 2020, mi papá estaba enfermo y estuvo en la clínica 1. Esa ocasión ya lo dieron de alta y le digo a mi hermana que bajaras el papeleo mientras yo lo vestía y ya lo hace que lo sacábamos. Pero en ese momento el paciente que estaba enfrente se puso grave, empezó a sonar todos los aparatos, llegaron los médicos corriendo y llegaron con el aparato ese que se ve ahí, que es esa cajita que es el aparato con el que les dan toques. En esa fotografía, en la primera fotografía, pues ahí, bueno, para esto mi hermana me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Te estás tardando? Le digo, espérate, es que me sacaron ahí del cubículo donde está mi papá y lo estoy esperando aquí afuerita, porque el paciente de enfrente se puso grave. Dice, ay, no puede ser, pues estaba bien. Dice, no, pero sí, mira, ahorita te mando fotos. Y también una serie de fotos que, no vi nada, ¿no? Y total que se las mandé a mi hermana, mira cómo se puso enfermo el señor. Al paso del tiempo, pues ya mi papá falleció y todo, y pues ya empecé a ver las fotos y a borrar fotografías, pues dije, ya no sirve, ¿no? Pero me di cuenta en estas dos últimas fotos que lo que aparece al final, mira, si agrandas la fotografía, se ve no sé qué será, un alma, o el alma del Señor, no sé qué explicación se da eso. En la primera foto se ve que apenas se empieza como a formar, y en la segunda ahí se ve parado, viendo hacia cómo están atendiendo al enfermo. Esto fue en la clínica 1 y estaba en el primer piso y estaba pegado a la ventana. Donde pusieron el aparato hay un lavabo. Entonces el aparato estaba pegado al lavabo, o sea que no podía haber nadie ahí y tampoco pudo haber sido una sombra de alguien que pasaba. Entonces, a ver, chécalo y a ver qué puedes deducir de esto. Ok, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente el enorme favor de su atención. Gracias por acompañarme, de veras se viene el tiempo encima. Les agradezco que hayan estado ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme. Les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera. Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.